Hola, ¿qué tal, amigos? Mi nombre es Mauricio Muñoz. Hoy es jueves 22 de diciembre, entrando nuevamente a la recta final de este año que ha dejado muchas alegrías y tristezas en las personas. Pero bueno, bienvenidos a esta edición especial de Hola News. Les cuento que estamos en los diferentes canales y plataformas como en Estrella TV, Canal 16, Spectrum, Canal 8, 11, en Charleston, Estrella TV, Canal 31, Azteca América, Canal 29 y en las diferentes plataformas de Facebook y YouTube. Así que vamos a comenzar con la información de las Carolinas. Hay algo muy, muy, muy importante que tienen que tener en cuenta porque el Departamento de Salud y Control Ambiental de Carolina del Sur recomienda a la población practicarse la prueba de COVID-19 durante la época de las vacaciones. Vamos con Lilia Salgado a ver qué más recomendaciones tenemos. El Departamento de Salud y Control Ambiental de Carolina del Sur, DHS por sus siglas en inglés, insta a los habitantes de Carolina del Sur a hacerse la prueba de COVID-19 durante la temporada navideña. Cada hogar aún puede solicitar 4 pruebas rápidas caseras de antígeno COVID-19 gratuitas. Además, aquellos en Carolina del Sur pueden visitar su Departamento de Salud Pública local para obtener pruebas gratuitas. Durante los últimos 2 años, hemos visto un aumento de casos de COVID-19 durante los meses de invierno, junto con hospitalizaciones y muertes, dijo Samantha Montgomery, subdirectora de operaciones de la Oficina de Coordinación de COVID-19 del DHS. Apreciamos la iniciativa del gobierno federal y alentamos a los habitantes de Carolina del Sur a aprovecharla, así como los recursos disponibles para ellos en todo el estado. Carolina del Sur informó 6.501 nuevos casos y 17 muertes en los últimos datos del DHS, publicados el 10 de diciembre. También hubo 345 nuevos pacientes hospitalizados con complicaciones debido al COVID-19. Más de 18.000 habitantes de Carolina del Sur han muerto debido al COVID-19 desde que comenzó la pandemia a principios del 2020. El DHS también recomienda vacunarse si aún no lo ha hecho y obtener su refuerzo COVID, considerando que es el método más efectivo para detener la propagación. WSAV tiene información consolidada sobre dónde obtener una vacuna COVID-19 y la elegibilidad. Para obtener más información, visita wsav.com/vacine. Reportó para Hola News edición especial Lilia Salgado. Importantísimo todas estas recomendaciones acerca del COVID-19. ¿Quieren saber cómo están en estos momentos los contagios de COVID-19 aquí en Mecklenburg? Pues a continuación les presentamos el último reporte oficial que nos entregó el Departamento de Salud del Condado. Vamos con Juan Carlos Velilla a ver qué nos cuenta acerca de este tema tan importante para nosotros. Se especula mucho sobre si hay o no hay aumento del COVID-19 o de la influenza o de algunos virus respiratorios más. En nuestro noticiero Hola News, para que lo sepan todos nuestros televidentes, buscamos a las personas, a las entidades oficiales más importantes para no especular, sino que nos digan realmente los datos sobre lo que está sucediendo con el COVID-19. Por eso estamos con Karina González. Ella es la persona encargada de enlazar a la comunidad latina con el Departamento de Salud Pública del Condado de Mecklenburg. Y queremos preguntarle a Karina en este momento, ¿cuál es el último reporte oficial del COVID-19? Bienvenida, Karina. Muchas gracias, un placer estar aquí con ustedes. Pues sí, el Departamento de Salud tiene un reporte de los datos más actuales en cuanto a COVID. Y en esta ocasión, pues sí, vemos que hemos tenido un aumento del 73% en los casos reportados en las últimas 2 semanas. Aunque ese es un aumento significativo, seguimos estando en el nivel bajo de carga de enfermedad de la comunidad de los CDC. Todos los sitios de monitoreo de aguas residuales, que son los que nos indican cómo están los niveles, estamos en nivel 3 o 5, que realmente no es un cambio desde el último informe, pero las visitas al Departamento de Emergencias aumentaron un 11% con respecto al último informe. Y también tenemos un promedio de 90 o más personas en hospitales del área con COVID actualmente por día. Entonces, estamos viendo niveles crecientes de enfermedad, pero los niveles actuales son similares a los que experimentamos por última vez en julio del 2022. Ninguna variante del virus es dominante realmente, aunque vemos versiones de variantes similares a BQ en circulación.
Entonces, debido a esto, son cosas que tenemos que tener muy en cuenta, sobre todo ahorita que estamos acercándonos a estas fiestas decembrinas y tenemos que tener muchas precauciones. Qué informe tan completo y tan bien detallado el que nos da Karina. Así que tenemos que tener cuidado con el COVID-19 porque todavía no se va y no se irá, creo, no se mantendrá. Ante esto, Karina, ¿cuáles son las recomendaciones principales que debemos tener presentes o recordatorios para estas festividades en las cuales hay reuniones familiares o entre amigos? Así es, lo importante es tener cuatro cosas presentes. Una, si no tienen las vacunas contra el COVID-19 y la influenza, sepan que se las pueden poner al mismo tiempo, incluso si ya tienen la dosis de COVID, perdón, la vacuna del COVID, necesitan una dosis de refuerzo, se la pueden poner incluso junto con la de la influenza. Número dos es practicar una buena higiene, lávese las manos, cúbrase al toser y estornudar y use una mascarilla para reducir la propagación del virus. Número tres, hágase una prueba antes de salir, antes de que se reúna con sus familiares, amigos, sobre todo si está con personas con alto riesgo de enfermedades graves. Y la número cuatro es quedarse en casa si está enfermo. Si da positivo o se siente enfermo, es mejor quedarse en casa para evitar propagar el virus a otras personas. Karina González, de antemano, muchas gracias por este informe tan preciso, tan bien detallado, estas recomendaciones. Y agradecemos también su colaboración, Karina, a usted y al Departamento de Salud Pública del Condado de Mecklenburg por tenernos siempre presentes y darnos la información tan oportuna y clara a todos los televidentes de Noticiero Hola News durante todo el 2022. Éxitos, Karina, y muchas gracias. Y unas felices Muchísimas gracias. vacaciones. Igualmente, felices fiestas. A la doctora, muchísimas gracias por esta entrevista. Lo mismo a nuestro compañero Juan Carlos Velilla. Vamos con más información acerca de lo que sucede aquí en las Carolinas. El Aeropuerto Internacional de Charleston ha igualado el récord 2021 de armas encontradas por la Administración de Seguridad en el Transporte. Lilia Salgado nos tiene más información acerca de este tema tan importante y sobre todo de mucho cuidado. Los funcionarios del Aeropuerto Internacional de Charleston les recuerdan a los viajeros de vacaciones que no lleven un arma de fuego al punto de control de la Administración de Seguridad del Transporte, TSA. Según los funcionarios del aeropuerto, la TSA ha detectado 30 armas de fuego en el punto de control de seguridad del Aeropuerto Internacional de Charleston en lo que va del 2022. Este número coincide con el mayor número histórico de armas encontradas en el Aeropuerto Internacional de Charleston que se estableció el año pasado, dijeron las autoridades. Empaca esa arma en casa, guárdala en la caja fuerte, dijo Elliot Sumi, director ejecutivo y director ejecutivo de la Autoridad de Aviación del Condado de Charleston. No olvides sacarlo de tu bolso o de tu equipaje, porque eso cierra todo el puesto de control cuando alguien entra con un arma. Además, no solo está sucediendo en la Ciudad Santa, la TSA está encontrando armas en los puntos de control de seguridad de todo el país. En lo que va del año, la administración ha encontrado más de 6.300 armas de fuego, lo que rompe el récord de 5.972 armas detectadas en el 2021, según la TSA. Más del 88% de las armas encontradas este año estaban cargadas, dijeron las autoridades. Si planea viajar con un arma de fuego, solo se puede transportar como equipaje facturado, según el sitio web de la TSA. El arma debe estar descargada y en un contenedor rígido con llave. Para obtener más información sobre cómo viajar con un arma de fuego, visite www.tsa.gov. Reportó para Hola News edición especial, Lilia Salgado. Muy bien, por las autoridades portuarias que están pendientes de la seguridad en todos los aeropuertos de los Estados Unidos. Más información aquí en Hola News. Quiero comentarles que el Charlotte Mecklenburg School estrenará nueva superintendente interina en el año 2023. Juan Carlos Brilla tiene todos los detalles acerca de lo que pasa en esta importante escuela. El pasado martes, la Junta Escolar de Charlotte-Mecklenburg votó unánimemente para nombrar a Crystal Hill como la nueva superintendente interina de Charlotte-Mecklenburg School, mientras esté buscando y se nombre a un candidato permanente. Con 25 años de experiencia en el campo educativo, Hill comenzó su carrera como maestra de primer grado en el condado de Guilford. Luego se desempeñó como subdirectora y directora ejecutiva de Educación Primaria y Programas Federales en el Distrito Escolar de Mooresville. También fue coordinadora del plan de estudios en las escuelas de Winston-Salem en el condado de Forsyth y directora de personal en el condado de Cavarrus. Actualmente la directora de personal del CMS.
Por su parte, Gil, en su currículo académico, tiene una licenciatura en educación primaria y una maestría en tecnología educativa, ambas de la Universidad Estatal A&T de Carolina del Norte. Igualmente obtuvo un doctorado en liderazgo educativo en la Universidad Gardner Webb. La superintendente interina deberá enfrentar situaciones que han venido siendo bastante complejas en los últimos 2 años, como son la seguridad en las escuelas, la baja calidad en el aprendizaje y el ausentismo crónico que se mantiene entre los estudiantes. Crystal Hill comenzará a ejercer su nuevo cargo el próximo martes 2 de enero del 2023. Desde Charlotte, Juan Carlos Velilla para Hola News, edición especial. Hoy un día pasado por bastante lluvia y neblina aquí en las Carolinas. Rápidamente nos vamos con el pronóstico del clima para el día de mañana, a ver cómo va a estar esto. Así podemos salir a ver la iluminación o no. Rápidamente con el pronóstico del clima vamos. Epifanio, tu abuela está bien enojada, ¿eh? Que ya sueltes el celular y te vayas a ordeñar. Sí, señor, yo soy de rancho, soy de Botasia, caballo. Con orgullo y agradecidos con nuestros padres, en la raza, no nos olvidamos de dónde venimos y tenemos claro a dónde vamos. Sintoniza La Raza 106.1 FM o descarga la aplicación La Raza 106.1 para escuchar música totalmente gratis. Búscanos en redes sociales como La Raza 106.1 FM Charlotte. Juntos, nos sentimos como en casa. Yo soy de rancho, soy de botas y a caballo. Los niños pueden pasar 8 minutos decorando a su hermano pequeño. Cepillarse 2 minutos puede salvar a tus hijos de sufrir un dolor severo. 2 minutos, 2 veces al día. Aprovecha que ellos tienen tiempo. Disfruta de la buena música. Música sin comerciales. 3 géneros. Programación en vivo. Pop rock. Dime quién te bañará. Amor con tantos besos. Reggaetón. Lo dije yo y jamás suena y suena. Tropical. Amigos con derecho, derecho, derecho. Amigos con permiso. Download it now. Llévala a todas partes. Ahora disponible en tu App Store. Latina 102.3 FM, tu música. Presentado por tus concesionarios Toyota locales. Vayamos juntos. Visítanos hoy. Esto es Hola News. Gracias por continuar con las noticias y por acompañarnos en las diferentes plataformas, tanto análogas como digitales. Rápidamente nos vamos a nuestro centro de información con Alejandra Gallardo, nuestra periodista, que se encuentra con bastante noticias para el día de hoy. ¿Qué tal, Alejandra? ¿Cómo vamos?
Efectivamente, ¿cómo están? Muy buenas tardes desde la sala de redacción en Hola News edición especial. Hemos preparado la información de último momento y aquí se las presentamos. Ayer jueves a las 11 a.m., oficiales del CMPD fueron llamados para atender un crimen que se presentó en un complejo de apartamentos en University Village Boulevard, donde encontraron un hombre que recibió varios disparos con arma de fuego. La víctima, debido a la gravedad de sus heridas, falleció en el lugar de los hechos. Tres adultos y varias mascotas pudieron escapar de manera segura de un incendio que se presentó en una casa móvil en Bulldog Lane, cerca de Morgan Road en Gold Hill, en el condado de Rowan, en las horas de la noche de ayer miércoles. Los oficiales confirmaron que el pasado 9 de diciembre, Julio Ángel Escalera Padilla y Dawan Altaria Myers asaltaron a mano armada el Family Dollar ubicado en la 2001 David's Park Road el pasado 9 de diciembre, de donde huyeron con una gran cantidad de dinero en efectivo no revelada. En este momento, Padilla se encuentra arrestado con una fianza garantizada de $500,000, mientras que Myers sigue siendo buscado por las autoridades por robo a mano armada y por delitos graves. Ya estamos muy bien informados. Regreso cámaras y micrófonos hasta el estudio de Hola News, edición especial. Pasen muy buena tarde, nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias, Alejandra, por todas sus noticias. Y les cuento que la administración de Biden anunció la adjudicación de 10.4 millones de dólares para comenzar a activar el nuevo programa de movilidad y transporte que se estará llevando a cabo en algunas comunidades rurales de Carolina del Norte. Juan Carlos Velilla nos trae toda esta información tan importante. El Departamento de Transporte de los Estados Unidos anunció que la administración Biden-Harris acaba de adjudicar al Departamento de Transporte de Carolina del Norte 10.4 millones de dólares para poner en marcha el nuevo programa que busca proporcionar una mejor movilidad y modernizar sistemas de transporte que beneficiarán la calidad de vida de los habitantes que residen en varias áreas rurales en el estado. El proyecto se denomina Everywhere in North Carolina. Las comunidades que serán beneficiadas con este nuevo programa de movilidad son Henderson, Selma, Marion, Esboro, Burlington, Wilson, Sanford, Castle Hayne, Salisbury y Rocky Mount, además del condado de Rockingham. Es importante señalar que esta inversión histórica del presidente Biden, que cobijará a varias comunidades rurales de Carolina del Norte, también estará destinada a mejorar la infraestructura de carreteras estatales, vías secundarias, puentes, túneles, la seguridad vial e instalaciones de carga que apoyen la economía y brinden servicios de tránsito flexibles a las áreas rurales y tribales. Cabe señalar que en Carolina del Norte, durante los próximos 5 años, la ley de infraestructura del presidente Biden invertirá 7.800 millones de dólares en carreteras y puentes, 920 millones para transporte público, 109 millones para recarga de vehículos eléctricos y 460 millones para aeropuertos. Desde Charlotte, Juan Carlos Velilla para Hola News, edición especial. Pues felicitaciones a Carolina del Norte que va a recibir estos recursos tan importantes para el desarrollo rural por parte del presidente Biden. Nuestra compañera Lilia Salgado nos ha preparado este reportaje especial sobre los peligros de la salud en época de las festividades de fin de año, tal como lo advierten los funcionarios de salubridad. Lilia Salgado, veamos qué más nos cuenta. La Navidad está a la vuelta de la esquina y aunque abrir regalos y visitar a la familia es emocionante, hay algunos peligros festivos a tener en cuenta. Mary Beth, de la Universidad Médica de Carolina del Sur, dice que las perlas de agua ocupan un lugar destacado este año porque cuando los niños las tragan pueden causar problemas de salud graves y provocar la hospitalización. Si observa las etiquetas de un juguete determinado, a menudo verá que habrá una recomendación de edad. Ella también comentó que estos rangos de edad han sido estudiados para proteger mejor a los niños del acceso a piezas pequeñas o baterías que si se ingieren pueden causar una obstrucción intestinal que lleve a una visita al hospital. Esta es una de las principales visitas a la sala de emergencia durante las vacaciones, pero se puede prevenir con una supervisión exhaustiva. Todo lo que se necesita es mirar hacia abajo a su teléfono o mirar hacia otro lado para ver a quién ladran los perros, para que un niño salga en bicicleta a la calle o para que un niño tome un pedazo de un juguete que estaba roto y tragárselo, comentó. Para los adultos,
los peligros de las vacaciones se ven un poco diferentes. También comentó que es fácil distraerse cerca de una olla caliente con agua o aceite, por ejemplo, cuando los niños corren y suena música. Por lo tanto, es mejor limitar todas las distracciones en la cocina, mantenerse alejado de las chimeneas y tener cuidado donde coloca una llama abierta. Los funcionarios de MUSC quieren recordarle a las familias que estén atentos en esta temporada navideña porque los accidentes pueden ocurrir en un abrir y cerrar de ojos. Reportó para Hola News Edición Especial, Lilia Salgado. Y continuamos con las noticias, con la desesperación desbordada de decenas de emigrantes, niños y adultos que se lanzaron ayer miércoles al río Bravo en Matamoros y Tamaulipas para entregarse a las autoridades estadounidenses y buscar que les permitan quedarse en el país. Dicha situación provocó la movilización de los cuerpos de seguridad de ese país para detenerlos en el momento de llegar a su territorio. Así que vamos con esta importante noticia. Con la desesperación desbordada, decenas de migrantes, niños y adultos se lanzaron este miércoles al río Bravo en Matamoros para entregarse a las autoridades estadounidenses y buscar que les permitan quedarse en el país. Con colchones inflables y algunos salvavidas, mujeres y menores subían a la lancha y, apoyados en las personas que también están en espera de asilo, pasaron el caudal que anteriormente ha provocado la muerte de centroamericanos y mexicanos que buscan el sueño americano. Apoyando a las personas que son de otra nacionalidad, colombiana, hondureña, ecuatoriana, hondureña, nicaragüense, para ayudarlo a que pasen para allá, ya que por aquí hay que hacer un trámite y dura mucho el trámite. Amarrados con una cuerda y acompañados de pequeños que tuvieron que soportar las bajas temperaturas tras la onda gélida que se comienza a registrar en la región, lograron su objetivo. A veces no tenemos que comer, aunque vienen y nos ayudan, pero no tenemos. Y entonces ya tenemos ya como 30 días aquí, nada que nos hagan cuenta. Me he censado por todos lados y nada, y nada, y nada. Antes de que cayera la noche, las familias continuaban con la actividad, buscando que el gobierno del presidente Joe Biden, que mantiene vigente el título 42, les diera la oportunidad de ingresar a la nación bajo este método penado por el país norteamericano. Tenemos más de un mes aquí, nada, los bebés se han enfermado, con este frío le ha pegado mucho. Es muy desesperante, demasiado. Ya son 3 meses viajando, 3 meses, es muy fuerte. La crisis migratoria en Matamoros se ha acentuado por la falta de albergues, alimentos y servicios, mientras centenares ya habitan en la ribera del río Bravo en casas de campaña, como sucedió hace algunos años atrás con el programa de protección a migrantes desplegado en la era de Donald Trump. Disfruta de la buena música. Música sin comerciales. Tres géneros. Programación en vivo. Pop rock. Dime quién te bañará. Amor con tantos besos. Reggaetón. Yo y jamás suena y suena. Tropical. Amigos con derecho, derecho, derecho. Amigos con permiso. Download it now. Llévala a todas partes. Ahora disponible en tu App Store. Latina 102.3 FM. Tu música. Los niños pueden pasar 8 minutos decorando a su hermano pequeño. Cepillarse 2 minutos puede salvar a tus hijos de sufrir un dolor severo. 2 minutos, 2 veces al día. Aprovecha que ellos tienen tiempo. Sí, señor. ¡Epifanio! Tu abuela está bien enojada, ¿eh? Que ya sueltes el celular y te vayas a ordeñar. Sí, señor. Yo soy de rancho. Soy de Botasia, caballo. Con orgullo y agradecidos con nuestros padres, en La Raza, no nos olvidamos de dónde venimos y tenemos claro a dónde vamos. Sintoniza La Raza 103.9 FM o descarga la aplicación La Raza Charleston para escuchar música totalmente gratis. Búscanos en redes sociales como La Raza Charleston. Juntos, nos sentimos como en casa. Yo soy de rancho, soy de Botasia, caballo. A ustedes muchísimas gracias por acompañarnos aquí en su noticiero Hola News
y nos vamos con nuestra sección deportiva. Aquí tenemos al Capitán Gato, que nos va a hablar de un tema muy, muy importante también acerca del cartel del gol. Así que vamos con el Capitán Gato. ¿Cómo está, Capitán? Bueno, pues terminó el Campeonato del Mundo. Terminaron las campañas de fútbol soccer. Habrá actividad ya en enero, una vez que recomience el año. Pero yo quisiera hoy que meditáramos un poco. Permíteme hacerle una pregunta. ¿Qué pasó con la selección? Todo el mundo tiene su versión, todo el mundo ha hecho su diagnóstico, todo el mundo es médico forense hoy y tiene todo el derecho. Los exámenes de forense se hacen muertos, no en vivos. Y para saber qué es lo que pasó, hay que checar de qué murió. Hablo de esto porque ha sido y es, en mi opinión, y la de usted también es importante, la corrupción galopante que hay en directivos en la Federación Mexicana de Fútbol, una de las causas, quizá el 70% del problema que tiene el fútbol mexicano. El fútbol mexicano tiene dinero, tiene estadios, tiene infraestructura, tiene seguidores. Hay 40 o 30 millones de mexicanos en los Estados Unidos que son fanáticos del Tri. Aparece un libro de Amir Ibrahim, un periodista, me parece que es de Quintana Roo, donde desnuda y presenta la corrupción que, según su versión, existe en el fútbol mexicano. Algo que todos sabemos, algo que de alguna manera lo intuimos, pero que tiene que sucederse un fracaso como el que acaba de pasar en Qatar para que empecemos a meditarlo. Yo le voy a decir algo desde ahorita, no va a cambiar nada. Y no porque no tenga esperanza en mi país y en la gente que adoro, sino porque está generándole fuentes de ingresos a agentes muy, muy poderosos. Pero su opinión, amiga, y su opinión, amigo, es lo más importante. Quédense. Capitán Gato, muchísimas gracias por toda esta información, como siempre, corta, concisa y precisa. Continuamos con más acerca de las noticias internacionales. Les cuento que calificaron el Estado mexicano de Jalisco como la entidad con mayor incumplimiento de la aplicación de leyes justas para su población, lo que favorece los niveles de corrupción dentro del gobierno local. Miguel Ángel del Toro nos trae esta información. Jalisco fue calificado por la organización Proyecto de Justicia del Mundo como un estado mexicano con funcionarios corrompidos dentro de algunas de las instituciones de gobierno. Nos estamos enfrentando a todo el poder de Jalisco. Ellos controlan al ejecutivo, al legislativo, al judicial, a las fiscalías, a todas las áreas, los poderes autónomos. Imagínense ustedes lo que nos estamos enfrentando. No obstante, Jalisco también fue el tercer estado mexicano peor evaluado en materia de justicia civil o ciudadana. Con esto, Jalisco es una de las tres entidades con mayor delincuencia, seguida por Michoacán. Desde Jalisco, México, Miguel Ángel del Toro, Hola News, edición especial. De esta manera hemos llegado al final de su noticiero Hola News. Nos acompañó quien les habla, Mauricio Muñoz. Gracias, gracias por toda su sintonía y recuerden que nos vemos mañana nuevamente aquí en su noticiero. Hasta pronto.